Miren, chicos, yo quiero compartir con ustedes una información que a modo particular yo quiero pues comentar aquí en Los Dueños del Circo, y es el caso de una labor de una Instagrammer que muchos la conocen en las redes sociales como la Real Pomposa. ¡Ay, la Pomposa! Yo conozco a Pomposa. Pero yo con la Chanti. Exactamente. Correcto. Yo la conozco antes de la Pomposa a Catherine Páez como tal. Y he visto su labor social. Se llama Catherine. Catherine Páez. Su labor social a través de su misma red social de Instagram. Una joven de apenas 25 años haciendo cosas que quizás le compete ella a los políticos. A mucha gente. Enrique, ¿sabes qué? Con los recientes huracanes Irma y María, a estas imágenes de Puerto Plata en tierra de nadie, se fueron allá ella y un equipo de gente que pues, colaboran con ella para llevarle de comida, colchones, ropa, útiles, de todo a esta gente de esa tierra. Como lo hizo Mabel en Nietzsche. Sí, tierra de nadie, se llama ese lugar donde no va nadie. ¿En serio se llama así? Así se llama el lugar, tierra de nadie. Y ella, a través de su red social, pues solicitó... Y patrocinada por un chin bar, porque mira lo guay de un chin. Exacto, un chin. O sea, para que ustedes vean que, aparte de que un chin es un bar y un restaurante, también, exactamente, en la Avenida Venezuela, también le está aportando. Colabora. Ella es la dueña de un chin. Ella es la esposa del dueño de un chin bar. Okay, pero tú sabes lo chulo, que mira sus imágenes, hay una casa de un señor que no tiene nada, no tenía nada. Y la casa la están construyendo y le regalan una casa. Pero la semana siguiente, la que viene, le entregaría la casa completa al señor de unos casi 98 años. Mira, esto da vergüenza, atención, para los políticos, para el gobierno. Que una Instagramer, o sea, que no trabaja en televisión, exacto, no trabaja en los medios, ella es popular por tener una vida social activa, ¿verdad? Sobre todo en Santo Domingo. La construcción de la casa. Pueda movilizar muchos recursos para llevar este tipo de ayuda a Puerto Plata, para poder donar una casa. O sea, esto debería ser un mensaje vergonzoso para sí, los políticos. De verdad que sí. Y es una joven que solamente en su red social publica que la gente aparece a su negocio a llevar lo que quiera aportar. Y qué bueno que ella, a través de su misma cuenta, pues quiera aportar. Y la semana que viene voy a mostrar las imágenes de cuando hagan la entrega de la casa. Muy bien, muy bien por un chin, muy bien por la pomposa.